Hola hermanas, muy buenos días. Ya estamos nuevamente en Mi Caminar con Dios. Sean bienvenidas a cada una de ustedes. Les mando un gran abrazo y que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, ya estamos nuevamente en este jueves de reunión para damas. Le recuerdo rápidamente los horarios de la página, en lo que más hermanas se empiezan a unir. Todos los lunes a las 7 de la noche tenemos la reunión para señoritas con la hermana Berito Pavón y una invitada especial cada lunes. También los martes y los jueves tenemos las reuniones para damas, como esta que usted ve en esta mañana, y las tenemos a las 10 de la mañana, invitadas especiales también. Dios ha sido tan bueno, hermanas, ya estamos a punto de terminar este año, y gloria a Dios, ¿verdad? Que casi no hemos tenido que posponer las reuniones o algo, a menos de que sea algo muy, muy urgente, pero gracias a Dios, ¿verdad? Por esa bendición también. Y a ustedes, hermanas, que cada vez se conectan más, que invitan más, hermanas, muchas gracias, de verdad. Nuestro deseo es simplemente ser de bendición para ustedes y para otras personas que a lo mejor no van a alguna iglesia o algo y que de vez en cuando a lo mejor se encuentran con las enseñanzas, con las reuniones que nosotros hacemos, pues gracias por compartir, hermanas. Recuerden que lo que importa es la palabra de Dios y dejar que el Señor sea el que nos hable, ¿verdad? Cada mañana. Si usted tiene alguna acción de gracias, alguna petición, puede dejarla aquí en los comentarios, la estaremos leyendo. Si es una petición de oración, estaremos orando también por sus peticiones. Les recuerdo que es buen momento para que puedan compartir y así más hermanas puedan darse cuenta que ya comenzamos, ¿verdad? Igual déjenos aquí un saludito para saber quiénes son las que ya nos están viendo y nos puede decir desde dónde nos está viendo, para poderle mandar un saludo hasta allá, hasta donde usted se encuentra. Y bueno, hermanas, también los viernes a las 10 de la mañana tenemos la hora de gracia con la hermana Lupita Martín. Si usted no ha visto la hora de gracia, hermana, de verdad se está perdiendo de una gran bendición. Estamos estudiando los nombres de Dios y qué bendición ha sido el aprender cómo Dios se manifiesta de diferentes maneras y Él promete su presencia de diferentes maneras también, ¿verdad? Entonces, conozcamos más a nuestro Dios, conozcamos los nombres de Dios y las invito los viernes a las 10 de la mañana, hora centro de México, hermana, a la hora de gracia. Recuerde que también tenemos el canal en YouTube donde usted puede ir y buscar todas las enseñanzas que han estado anteriormente. Ahí las vamos subiendo para que pues no haya pierde, ¿verdad? No se haya perdido alguna o algo, o sea más fácil también que usted lo pueda compartir. Vamos a añadir aquí a nuestra invitada especial de esta mañana. Es la hermana Brenda Salazar, ya nos ha acompañado anteriormente, yo creo que ya varias la conocen. ¿Cómo estás, Brendita? Dios te bendiga. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí poder estar con ustedes. Muchos nervios, pero salimos adelante. Sí, me pasa igual, no crean, aunque ya tengo varios tiempo haciéndolo, siempre estoy bien nerviosa, ¿verdad? Pero esos son nervios de los buenos, ¿verdad? Que nos motivan a pues hacer las cosas con orden y correctamente, ¿verdad? Pues gracias Brenda a ti por aceptar la invitación. Ya teníamos pendiente la enseñanza, ¿verdad? Y el día de hoy, bueno, Dios acomodó las cosas para que nos pudieras acompañar el día de hoy. Y vamos a saludar a las hermanas que ya están aquí dejando sus comentarios. Déjenos su comentario, hermana, para saber quién es, dónde está, ¿verdad? Y pues poderle saludar por nombre. La hermana Rosita Báez dice, hola, hermana Jackie, dice, buenos días. Gracias a Dios por un nuevo amanecer. Saludos desde Modesto, California. Dios le bendiga, hermana. Saludos hasta California. Aquí cerquita, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Yo creo que allá es bien temprano, ¿verdad? Como a las 8 de la mañana. La hermana Siria Durán también ya nos está acompañando. Dios te bendiga, Siria. Qué gusto tenerte siempre aquí con nosotros. También Gris Pelayo ya dejó sus corazoncitos. Dios te bendiga, hermosa. Gracias por estar con nosotros. Y pues recuerden compartir, ¿verdad? Les recuerdo que pueden compartir, pueden dejar sus comentarios y sus saluditos. La hermana Rosy Ramírez dice, buenos días, hermana Jackie. Dios le bendiga, hermana Rosy. También la hermana Katy Valdés dice, Dios me las bendiga, hermanas. Saludos desde Los Ángeles. Dios le bendiga, hermana. Saludos hasta allá. Qué bendición que nos esté acompañando en esta mañana. También la hermana Maribel de Oliva, dice, buenos días, hermana, desde Winston-Salem,
Muy bien, Dios le bendiga, hermana. Qué bendición que nos está acompañando. No sé qué hora es por allá donde usted está, si nos puede decir para saber, ¿verdad? ¿Qué horario nos pueden ver en aquel lugar? También Raquelita García, Dios te bendiga, Raquel. Nos mandó unos corazoncitos y dice, buen día, hermanas. Saludos y un fuerte abrazo. Igualmente, Raquel, gracias por estar con nosotros y gracias por los devocionales que compartes entre semana, han sido de mucha bendición. También la hermana Rosita Báez dice, les pido oración por mí y mis hijos y nietos y por mi hija Joana Juárez para que Dios escuche la petición de su corazón. Amén, hermana, vamos a estar orando por su familia y por su hija Joana y la petición que tiene delante de Dios. Dice la hermana Katy Valdés que allá también son las 8 de la mañana, ¿verdad? Dios le bendiga, hermana. Y la hermana Maribel de Oliva dice que allá son las 11. Y aquí en Tepic, Brenda, estamos a las 9 de la mañana, ¿verdad? Todavía vamos iniciando el día, todavía tenemos más oportunidades de hacer más cosas. Y bueno, Brendita, a lo mejor hay alguna hermana que es la primera vez que se une. ¿Nos pudieras decir rápidamente cuánto tiempo tienen ustedes sirviendo aquí en Tepic y cómo Dios ha obrado ahí en su ministerio? Bueno, pues sí, como dice Jackie, a lo mejor hay hermanas que, bueno, no a lo mejor, no me conocen. Nosotros estamos sirviendo aquí en Tepic desde hace ya 10 años. Dios nos permitió llegar aquí. Mi esposo es el pastor Oscar Aguilar. Yo soy la hermana Brenda Salazar. Dios nos ha bendecido aquí tenemos cuatro niños. El mayor de todos, Santiago, de 12 años, luego Isaac de 10, Miriam de 7 y nuestra pequeña Sara, que nos trae de cabeza a todos de un añito. Dios nos ha bendecido mucho, hermanas, porque ahora que va terminando el año y uno puede mirar hacia atrás y ver todo lo que Dios ha hecho. A veces a lo mejor vamos pasando de día en día y uno sigue todo lo que tiene que hacer y no se detiene a meditar tristemente cuántas bendiciones Dios nos ha dado en este tiempo. Y yo me paro siempre y miro, me gusta voltear hacia atrás y Dios nos permitió apenas hace unas semanas ir a una conferencia en León, Guanajuato. Y cuando regresábamos en la noche, vimos la ciudad. Mi esposo y yo, y veníamos en carretera, mi esposo y yo nos pusimos a recordar cuando nosotros llegamos aquí a Tepic y yo venía mirando las luces y decía, Señor, en alguna de esas va a ser la nuestra, ¿en dónde de toda esta ciudad, de toda esta mancha de lucecitas nos vas a poner y dónde nos irás a llevar? Y yo le decía a mi esposo que mi oración solamente era, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de este lugar, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que su presencia nos acompañara en todo este recorrido que comenzábamos y Dios no nos ha fallado, Dios no nos ha dejado ni un solo momento. Llegamos aquí con una camionetita cargada de cajas, con ropa, con algunos trastes. Lo único de muebles que tenía era una cama que una hermana me había regalado, una camita individual. Y una lavadora que también ya me habían regalado y yo no puedo vivir sin una lavadora. Entonces, eso fue lo único que traíamos. Y ahora yo puedo voltear, Dios nos ha dado un terreno para la iglesia, nos ha dado una construcción, un templo, donde antes no había nada, nos ha dado una casita, es pequeña, pero es de nosotros, gracias a Dios, nos ha dado una familia en Cristo, llegamos aquí sin conocer a nadie y Dios nos ha rodeado de tanta gente hermosa, de hermanos que contamos con ellos, que nos da gusto verlos cada servicio, y no solamente aquí en la iglesia, sino igual hace unos días yo lo miraba, de gente tan bella, de siervos y siervas que se han vuelto realmente una familia para nosotros, de esposas de pastores con las que yo puedo contar y decir, wow, son mis amigas, y si yo les pido algo, yo sé que ellas están ahí para mí, en oración, en apoyo. Mis hijos crecen con sus hijos también y cuando se ven, ay, es un gusto y se abrazan y se quieren y eso es una bendición porque no lo hay en todas partes. Y yo estoy bien agradecida con Dios y esa podría ser una de mis gratitudes con el Señor, es eso, que Dios no nos ha dejado en un solo momento y nos ha rodeado de gente valiosa, de gente que le ama, que tiene el mismo deseo. Y que no son los que te ponen el pie o que estamos en una competencia, sino de los que te animan y vamos para adelante y te echan porras.
¿verdad? Y eso para mí es muy valioso. Sí, qué bendición, Brenda. Yo me acuerdo mucho, bueno, nosotros llegamos antes, ¿verdad? Acá que ustedes, hablando de que pues yo ya vivía con mis suegros, ¿verdad? Y bueno, incluso aquí a la ciudad, ¿verdad? Pero yo oraba cuando estaba ya con mis suegros y le decía, Señor, yo necesito, ¿verdad? Una amiga. Yo necesito una amiga, yo necesito alguien con quien platicar, con quien, pues sí, como dices, ¿no? Que te diga, ¿no? Que te anime, que te motive, que te exhorte si es necesario. Y bueno, yo oraba nada más, pasó año y medio, ¿verdad? Dios me dio a mi primera amiguita, que fue Dana, mi hija, pero después también, ¿verdad? Supimos que iban a llegar ustedes y bueno, recién, no sé, unos días después de que ustedes llegaron, nos conocimos, ¿verdad? Qué bendición. Desde entonces, ¿cuántos años tienen ya acá? ¿11 años? 10. 10 de edad de Isaac. Ajá. Entonces, desde entonces nos conocemos, ¿verdad? De hecho, antes de que naciera Isaac, porque venías tú Sí. embarazada, ¿verdad? Y y nos conocimos y gracias a Dios hemos pasado por buenas y por malas, más buenas que malas, pero gracias a Dios, ¿verdad? Pero ahí estamos y qué bendición ha sido también para mí tu amistad y tu vida. Sí, lo mismo para mí, ¿verdad? Y luego vienes de aquel rumbo de mi tierra, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos nuestras comiditas, jugamos a la comidita, chilanga, ¿verdad? De allá, y bien rica todo, bien. Sí, puras garnachas, ¿verdad? Y es una bendición. Vamos a leer algunos comentarios, Brenda. Saluditos que van entrando de las hermanas. Déjeme ver dónde nos quedamos. La hermana Graciela Ramírez, Dios le bendiga, hermana, dice, buen día, hermanas. Gracias, hermana, igualmente. La hermana Rosy Montes dice, saludos, Dios les bendiga. La hermana, igualmente, hermana, Dios le bendiga. La hermana Rosita Báez dice, amén, Dios la use grandemente, hermana Brenda. Dice, el Señor la bendiga ricamente, saludos. Amén, hermana. También la hermana Nuri desde Perú dice, buenos días, hermana. Y la hermana, saludos hermana Nuri, la hermana Rosita Báez dice Soledad, bueno, aquí está etiquetando, ¿verdad? Gracias hermanas por compartir y por invitar a más hermanas a que escuchen. Y la hermana Eve, Dios te bendiga, Eve, dice buenos días, Dios les bendiga, un abrazo, dice qué bendición tener amigas en el ministerio, sí, de verdad que sí, y cerca sobre todo, ¿verdad? Porque ya es alguien que va y te seca tus lágrimas o te va y te echa tus regaños, ¿verdad? Es una bendición siempre. La hermana Rosita Báez dice, bueno, también está etiquetando aquí, y la hermana María Encinas también nos está viendo ya. Y bueno, Brenda, pues te voy a dejar el tiempo para que nos compartas esta enseñanza que Dios ha puesto en tu corazón. Yo sé que vas a ser de mucha bendición, va a ser mucha bendición la palabra de Dios. Hermana, dispongamos nuestro corazón y el momento, si usted no ha compartido, comparta para que otras hermanas también puedan ser edificadas. Es una enseñanza, por eso te quiero dar más tiempo, Brenda. Es una enseñanza muy, muy necesaria y pues que el Señor te use y a nosotros nos hable, ¿verdad? Te dejo tu tiempo. Muy bien, hermanas, pues buenos días. Antes que nada, yo quiero felicitar a todas aquellas hermanas que están hoy en este día, porque hace unas semanas yo escuchaba algo bien cierto de la hermana Elizabeth Sauceda, me parece, si no estoy fallando en su nombre, y ella decía que debíamos utilizar la tecnología a nuestro favor. Vivimos en una realidad tan, tan perversa, tan sucia. Ya los niños no están seguros viendo ni un programa en la televisión, hermana. Yo les sugiero, es una convicción, ¿verdad?, que vayan apagando más ese aparato, porque solamente destruye, solamente está sembrando en la mente de nuestros hijos de una manera muy sutil el pecado, la perversidad. Ya no hay nada, ni comerciales que no mencionen homosexualismo, las caricaturas, los programas. Entonces, esta hermana nos decía que debíamos usar la tecnología a nuestro favor. Y la tecnología, hermanas, en nuestras manos puede ser como el fuego. El fuego, si nosotros lo usamos de manera correcta, de manera sabia,
Lo podemos usar para calentarnos, para la comida, para alumbrarnos, pero de la misma manera, si no tenemos cuidado, el fuego nos puede quemar, nos puede lastimar, inclusive puede matarnos, dañarnos y matarnos. Y la tecnología es lo mismo. La tecnología es muy peligrosa en manos de alguien que no, que de alguien pues inexperto, ¿verdad? Pero la tecnología de la misma manera y nos puede dañar y nos puede destruir y puede hacer cosas tremendas, infectar nuestra mente, nuestro corazón, puede hacer grandes daños, hermana, pero también si nosotros lo sabemos utilizar, puede ayudarnos a ver, a crecer espiritualmente, a escuchar predicación, a escuchar enseñanzas, a escuchar música, decía la hermana, la Biblia en audio, y es una manera sabia de utilizarlo. Entonces yo quiero felicitar a cada una de ustedes que está hoy aquí, porque le estamos dando un buen uso a la tecnología, estamos sacándole un provecho, ¿verdad? De algo que puede ser muy malo, muy nocivo, nosotros le estamos dando un buen uso, ¿verdad? No es fácil, a veces quiere uno ver la enseñanza y llegan las notificaciones y empezamos, nos distraemos y nos salimos y ya no terminamos de ver o de escuchar porque nos llamó más la atención otro video, otra cosa. Entonces, pues es bueno, hermanas, algo bueno. Algo que yo puedo agradecer que ha dejado esta pandemia ya por 2 años es todos y cada uno de los espacios que se han abierto para que nosotras podamos escuchar enseñanza. Si tú pones Facebook, hay veces que me dicen, ¿te estás conectada? Sí, pero estoy escuchando enseñanzas. Tú abres el Facebook y puedes encontrar enseñanzas por todos lados, ¿verdad? Escuchar a la hermana Katy, me encanta escuchar a la hermana Katy cantar, enseñar, estos programas, a veces no puedo estar presente en los en vivos, pero los escucho más tarde, a la hermana Miriam también, la hermana Yadira que apenas enseñó, la hermana Eve que también apenas enseñó, entonces es una bendición que nos ha dejado donde antes no había, antes yo de esta pandemia, pues la verdad es que como que no se ponía mucha atención a compartir, no había a lo mejor tanta la necesidad, pero algo bueno que dejó esta pandemia para mí es todos estos canales abiertos, todas estas nuevas herramientas de donde uno puede escuchar, uno puede alimentarse, a nosotras, a uno mismo, a mí, pues me pasa, ¿verdad? Como esposa del pastor, pues muchas veces, ¿qué nos toca? La clase de los niños en la mañana, en la tarde igual, el jueves igual, a lo mejor si sí hay una hermana que te ayuda, pero pues te ayudará una vez a la semana y son 3 servicios, pues nos toca cubrir el resto a estas iglesias que pues son pequeñas todavía, ¿verdad? Entonces, a veces uno llega a la clase o llega a la casa y uno tiene que alimentarse, aprender a autoalimentarse con la palabra de Dios y también a ser edificada. A lo mejor si no puedo escuchar a mi esposo en la predicación, pero puedo ser edificada también escuchando otras predicaciones. Mis hijos también andarán entrando, saliendo, pero ellos están escuchando también y la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Entonces yo les felicito, les agradezco que den de su tiempo en esta mañana para escuchar esta enseñanza. Les agradezco. Muy bien, el tema del día de hoy, el Señor puso en mi corazón ya hace un tiempo esta enseñanza y se llama así, ¿verdad? Disfraz o disfrazadas o transformadas. Disfrazadas o transformadas. Se divide en apariencia, es una pequeña línea, es algo que a lo mejor nos puede confundir, ¿verdad? Pero tiene cada uno sus características bien diferentes. Entonces, pues yo les voy a invitar a que hagamos una oración. Vamos a comenzar este tema, vamos a hacer una oración. Y les invito también, si tienen por ahí su Biblia, yo cuando escucho una enseñanza procuro tener ahí cerca mi Biblia, mi libreta y mi pluma para ir apuntando, tomando nota, porque es bien importante que lo meditemos después. Entonces, vamos a comenzar, vamos a orar. Padre, en esta hora te doy las gracias por tu amor infinito. Gracias, mi Señor, por cada una de las hermanas que toma de su tiempo para escuchar esta lección. No soy yo, mi Señor, no es la persona, es tu palabra, mi Dios. Ruego que tu Santo Espíritu obre en cada corazón, mi Dios, que hables, que traspases, señores, la pantalla y que puedas tocar, Señor, que podamos cambiar aquello que te estorba, Señor. Úsame
Padre, como un instrumento útil en tus manos, Señor, esta vasija de barro, Padre, que pueda ser usada por ti, mi Dios. Ruego, Padre Santo, que también controles todo lo que nos rodea, Señor, el ruido, el internet, a cualquier distracción que pueda haber, Dios, en esta hora. Todo esto te lo pido, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanas. Entonces, les voy a pedir, si tienen su Biblia ahí cerquita, que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3. Versículos. Quería leer todo el capítulo, pero voy a leer todo el capítulo. Una vez escuché esta frase del pastor Tommy, que decía que a veces pues dicen, voy a cortar el texto porque tengo mucho que decir. Y decía, ¿y quién te dijo que lo que tú tienes que decir es más importante que lo que dice la palabra de Dios, verdad? Entonces eso es bien cierto. Y voy a leer todo el capítulo, hermanas. Lo voy a hacer de manera pues un poquito apresurada. Dice así, 2 de Corintios capítulo 3, dice así. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo manifiestos, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y voy a versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muy bien. En este pasaje el apóstol Pablo nos está hablando de esa gloria, ¿verdad? De cuando se le da a Moisés las tablas, y dice aquí el pacto de muerte, ¿verdad? De pecado. Y dice, y hubo gloria. ¿Cuánto más, dice, el ministerio que tiene eternidad en nosotros será más glorioso? Pero dice aquí en el versículo 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y luego en el versículo 18 dice, somos transformados de gloria en gloria. La palabra que yo quiero tomar en este día para la enseñanza es esa palabra, la palabra clave para mí en el versículo 18 es transformados, transformados. Dice la Biblia que cuando nos convertimos al Señor, el velo que había en nuestro entendimiento, dice aquí que es quitado, y entonces dice después en el versículo 18, somos transformados. ¿Qué quiere decir la palabra transformar? A veces acostumbramos leer la palabra de Dios tal cual y creemos que vamos entendiendo, hermana, pero cuando nos detenemos a estudiar una sola palabra, en una sola palabra podemos encontrar tanta sabiduría, hermanas. Y yo quiero tomar esta palabra, dice ahí, transformados.
Yo busqué la definición de la palabra transformados y se las quiero compartir. Viene del latín, que quiere decir metamorfos, y dice, es un cambio de una cosa a otra, que afecta no solamente su forma, sino también sus funciones y modo de vida. Esa es una transformación. Es una transformación irreversible. Cuando Dios comienza, cuando tú vienes a Cristo y Dios comienza a transformarte, no hay vuelta para atrás, ¿verdad? Es irreversible. Es un cambio especialmente sorprendente que afecta su carácter y el estado de una persona. Eso es la palabra transformar. Es un cambio que afecta de una cosa a otra, que no solo afecta su forma, sino también sus funciones. La transformación es irreversible y es un cambio especialmente sorprendente. Ahora, algo que nosotros hemos estado viendo en la vida cristiana también, y no, también nos habla un poco la palabra de Dios, es acerca también de un disfraz, ¿verdad? Cuando no es una transformación. Cuando no es una transformación, es solamente un disfraz. Y también busqué la definición de disfraz. Es un artificio con que alguien cambia o modifica su aspecto o condición para no ser reconocido. Y hermanas, tristemente, muchas de nosotras no estamos siendo transformadas. Tristemente, ¿cómo me puedo dar cuenta cuando es una transformación y cuando es un disfraz? La característica de la transformación es que viene desde adentro y es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que yo soy la misma persona dentro de mi casa que fuera de mi casa. Y vemos la realidad del día de hoy en nuestras iglesias, en el cristianismo, que solamente vivimos disfrazados. Muchas veces ya se nos ha dicho los pastores en las predicaciones, en conferencias, nos ponemos nuestro traje de cristiano los domingos, nuestro traje de cristiana, nuestra falda bien larga, bien suelta, agarramos nuestra Biblia, hablamos cristiano, ¿verdad? Aprendemos a hablar el lenguaje cristiano y nos vamos a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la iglesia? ¿Entre semana andamos con ropa no correcta? ¿Hablamos cosas que no son correctas? ¿Maldecimos? Me ha tocado estar en casas de hermanas, ¿verdad? Donde todavía dicen groserías y, ay, hermana, perdón. ¿Verdad? Eso es triste, hermanas. Estamos siendo transformadas. Cuando es una transformación desde adentro, no hay cambio. Lo que soy en la iglesia lo soy en mi casa, ¿verdad? Pero tristemente muchas optamos porque es más fácil, porque es más sencillo, por un disfraz, por un artificio que solamente modifica nuestro aspecto, pero por dentro estamos iguales. Con la intención de no ser reconocidas, ¿verdad? De dar una apariencia afuera y en mi casa soy otra persona. Hermanas, ¿y por qué vemos tantos hijos, tantas hermanas? Hace un tiempo venía una hermana a la iglesia y ella me decía que ella oraba a las 5 de la mañana. Se levantaba a orar y a leer su Biblia y cantaba. Me dice, hermana, yo canto. Pero su hija no quería saber nada de las cosas de Dios. Y yo le decía, hermana, usted siga adelante. Y yo decía, algo había en mi corazón. Y yo decía, este testimonio que da la hermana, que lee su Biblia, que ora, que canta, que viene a la iglesia, es tremendo. Algún día su hija va a cambiar, algún día. Pero la fuimos conociendo al paso del tiempo y su hija no cambiaba, al contrario, era renuente, era grosera con ella. Ya grande su hija, yo creo que de mi edad ya tenía un niño, y no era amable con nosotros, pero no quería saber nada de venir a la iglesia ni de acercarse a Dios. Un día nos invita a esta hermana al cumpleaños de su nieto y nosotros fuimos. Pues había música incorrecta, fuimos con unos hermanos de los que ganadores de almas, terminando mi esposo dijo, vamos a comer y nos vamos, eso hicimos, nos pasó la hermana hasta la mesa del fondo, de afuera, del patio, para pues no estar adentro en el ambiente, no estar en la música, sino afuera, y terminamos de comer, listo, mi esposo nos dijo, vámonos. Cuando nos salimos,
Esta hermana tenía en una mano su bote de cerveza y en la otra un cigarro. Y todas mis dudas se despejaron. Y yo dije, no importa cuánto tú te levantes a las 5 de la mañana a leer tu Biblia, a cantar, a orar, si tu hija sabe lo que realmente eres en tu casa. Era un disfraz nada más, no era una transformación. Al tiempo dejó de venir la hermana a la iglesia, echándole la culpa al liderazgo, ¿verdad? Que nosotros éramos los culpables de por qué la iglesia, por qué no estaba lleno, por qué hay poca gente, y nos dijo, y porque el liderazgo tiene la culpa, ¿verdad? Y se iba a abrir una iglesia carismática porque ahí ella sí sentía, entonces pues dejó de asistir. Pero hermanas, cuando realmente no hay una transformación en nuestras vidas, cuando vivimos esta doble vida, cuando nada más nos disfrazamos, ¿qué piensan nuestros hijos en casa? ¿Verdad? Ellos se te quedan mirando cuando tu hermano, Dios lo bendiga, y ellos se te quedan viendo y tú, con todo lo que ellos saben de ti en su cabeza y, y ellos dicen, wow, cuánta hipocresía hay de nuestra parte. Y por eso cuando crecen dicen, yo no quiero saber nada de lo que, ni es cierto, ni crees lo que dicen, nada más vas para que te vean, ¿verdad? Y no nos lo dicen nuestros hijos porque ellos no nos lastiman, pero, a veces tristemente ya cuando crecen sí. Pero todo este conflicto viene porque no queremos ser transformadas, no queremos tener, nos disfrazamos. La palabra transformación viene del latín metamorfos. Cuando nosotros nos dicen metamorfos, metamorfosis, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Verdad? Una mariposa. Ese es el ejemplo más claro. Hay otros animales que sufren metamorfosis, inclusive hasta las ranas, ¿verdad? Porque nacen en renacuajitos y van cambiando su forma, ¿verdad? Pero la forma, lo que más, la ilustración que más se nos viene a la mente es la de la mariposa. Es una mariposa que sufre esta metamorfosis. ¿Cómo empieza el proceso de la mariposa? Bueno, primero comienza por un huevito, ¿verdad? Que la mariposa ya adulta pone en una planta, ¿verdad? Pero después de ese huevito sale una oruga. Y yo quiero hacer esta semejanza, pues podría tal vez llamarlo una como alegoría, ¿verdad? De esta oruga. Las orugas qué feas son bien feas. Ahí de donde yo soy había unas orugotas así grandes como de 10 centímetros y oh, me daban cosa cuando las mirabas, estaban bien feas. Bueno, pues el proceso de la metamorfosis, ¿verdad? Muy bien, el proceso de la metamorfosis es semejante o nos recuerda al de una oruga. ¿Qué proceso tiene que llevar una oruga para llegar a su estado final? Bueno, una oruga para poder completar esta metamorfosis tiene que alimentarse. Cuando tú vienes a Cristo, como dice la palabra de Dios en el versículo 26, cuando te conviertes al Señor, lo primero que tienes que hacer es empezar a alimentarte. Es empezar a alimentarte. ¿Cómo te alimentas? Bueno, bien obvio, leyendo la palabra de Dios, siendo fiel a la iglesia. Yo creo que tienes que primero que ser bien fiel, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú tienes fe para leer la palabra de Dios, tienes fe para ponerte de rodillas y saber que Dios va a contestar, es porque tú estás escuchando la palabra de Dios. Muy bien. Dice que esta oruga tiene que alimentarse. Y cuando se va alimentando, va soltando un exoesqueleto. Es como una piel y dejan como un cascaroncito, ¿verdad? Y a mí me ha tocado ver como cascaroncitos así chiquitos y son de esas orugas. Que van dejando su exoesqueleto, van alimentándose, van soltando esa piel que no necesitan. Hermana, y cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos palabra de Dios, es necesario que vayamos soltando, ¿verdad? No podemos venir a la iglesia y seguir igual, hermana, porque entonces no está habiendo una transformación. Estamos nada más siendo oidores olvidadizos. Vamos a Jeremías 18:6. En Jeremías 18:6, el Señor hace una comparación al alfarero, ¿verdad? Dice aquí en Jeremías 18:6, dice así, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. Cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que
tenemos que dejarnos, tenemos que abandonarnos en las manos de Dios para poder ser ese barro que Dios pueda moldearnos y que Dios pueda darnos la forma que nosotros necesitamos. Eso hace la oruga se alimenta, y cuando tú vengas a alimentarte, hermana, tú ponte en las manos de Dios y tú diles: Señor, moldéame, Señor, quita de mí todo aquello que te estorba. Cuando está moldeando el barro este alfarero y de repente siente ahí una impureza, una aspereza, una imperfección, una basurita, algo, él tiene que volver, que sacarla y volver a como a resanar, a seguir dando forma. Y tú debes de estar dispuesta, hermana, a cuando vienes al Señor y te alimentas, dejar que Él sea el que te dé la forma que Él quiera, no la forma que más te conviene o la forma que tú crees que es la mejor, porque nosotros solemos equivocarnos siempre, pero Él no se equivoca. Déjale a Él la libertad de que Él sea el que te forme. Cuando vienes a Cristo, Él va a empezar a trabajar en ti. Y tú tienes que ir cambiando, ¿verdad? No podemos venir a la iglesia y seguir siendo las mismas personas que éramos antes. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Si realmente queremos ser transformadas. Pero si queremos seguirnos disfrazando, cuando venimos a la iglesia salimos como entramos. Pero si queremos que realmente haya un cambio, tenemos, ¿verdad?, que escuchar y cambiar. Cuando te alimentas de la palabra de Dios, cuando oras, cuando ganas almas, cuando vienes a la iglesia, te estás alimentando, estás en proceso de ser transformada. Estás como esa oruga, estás mudando tu piel, ¿verdad? Estás dejando que el Señor te limpie todo aquello que te estorba. Todo aquello es un proceso, todo aquello que a Él no le agrada, ¿verdad? Cuando la oruga se alimenta, va soltando esa piel, y la vida cristiana debería de funcionar de esa manera. Me alimento, cambio algo. Me alimento, cambio algo. El pastor me dijo: ven a la iglesia los domingos en la tarde. Lo escuché, lo pongo en práctica. El pastor me dijo, perdón, hermanas. El pastor me dice: lee tu Biblia, ¿verdad? Y yo digo: bueno, Señor, yo lo voy a empezar a hacer. Busca un horario en el que lo puedas hacer. El pastor me dice, ¿verdad?, en su palabra, leo, que el Señor Jesús oraba. Señor, yo también, si el Señor Jesús necesitaba orar, yo necesito más oración, ¿verdad? Yo leo en su palabra que debo vestirme modestamente, debo de cambiarlo. Yo leo en su palabra que debo hablar a otros de Cristo, porque hay un infierno real, ¿verdad? Y yo debo de ganar almas. Entonces, esa debería ser la vida cristiana, el principio de la vida cristiana, hermanas, de alimentarnos y cambiar algo. La oruga se alimenta y suelta ese parte de exoesqueleto, esa piel, ese cascaroncito que no le va funcionando. ¿Qué creen ustedes que pasaría con aquella oruga que se alimenta, pero se niega a dejar sus capas? ¿Verdad? Se niega a dejar ese exoesqueleto. Es mío, a mí me cuesta, a mí me sirve, me gusta. ¿Qué creen que pasaría? Su capa externa se volvería tan dura que le impediría moverse, que le impediría seguir, impediría seguir alimentándose, que la volvería vulnerable. Al no poder moverse, pues se queda en la misma posición, y si pasa un pajarito, pasa algo, pues queda expuesta completamente, y su fin sería morir. Hermanas, y estamos nosotras como mujeres muchas veces en nuestro exceso, en nuestra capa de piel, nuestro exoesqueleto tieso, duro, porque es tieso, es como un cascaroncito, y nos negamos, ¿verdad?, a dejar lo que nos estorba. Ay, hermana, pero es que esta amistad, me cae re bien. Cuando su hablar es sucio, cuando solo te habla de novelas donde hay adulterio, fornicación, homosexualismo, ¿verdad? Es que es mi familia, pero si tu familia es inconversa y solamente se juntan para tomar, para fumar y blasfemar el nombre de Dios, debemos de soltarlo. Por eso hay tantos cristianos que se apartan del Señor. Por eso hay tantas hermanas que cuando ven dicen: ay, no, pues saben que pues, es que ya no voy a ir a la iglesia porque pues les gusta andar de fiesta en fiesta, o porque no quieren dejar su forma de vestir, o porque
no quieren dejar esas amistades que solamente les estorban, ¿verdad? Porque no quieren soltar eso, no quieren soltar ese, niegan. Y hasta las orugas, hermana, que son animalitos insignificantes, saben lo que les conviene, saben lo que es mejor, ¿verdad? Y nosotros que nos decimos seres pensantes, inteligentes, no lo hacemos. Nos gusta, ¿verdad? Vivir, alimentarnos, ¿verdad? Y vamos a la iglesia, pero no soltamos nada. No estamos dispuestas a pasar por ese proceso doloroso. Es doloroso, hermanas. Yo cuando era niña, mis papás, la familia de mi mamá era inconverso. Bueno, hasta la fecha, ellos no, algunos han recibido a Cristo, pero no se han convertido al Señor. Y es doloroso, hermanas, alejarte de la familia, el tener que poner una distancia, porque solamente, pues, porque no son buena influencia. Es doloroso, hermanas. No es fácil. Recuerdo cuando nosotras que éramos niñas, y mi mamá escuchó una predicación, porque usábamos pantalón, y escucha mi mamá esta predicación, y mi papá, era una fecha de diciembre, no recuerdo bien, estaba muy chiquita, como de unos 8 años, 9, 7, y mi papá, lo que nunca, nos había llevado a Puebla, nosotros somos originarios del estado de Tlaxcala, y nos había llevado a Puebla a comprarnos ropa, ¿verdad? Y entonces, cuando mi mamá oye esta predicación, vemos que en la noche, un domingo en la noche, regresando a la iglesia, hace una lumbre bien grande y la vemos que sale con su fila así de pantalones, porque usábamos puro pantalón, nos gustaba andar en bicicleta, y empieza a sacar y a quemar todos sus pantalones. Yo me quedo, mi hermana y yo nos quedamos mirando, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Y nos dice, mamá, yo no las voy a obligar, si ustedes lo quieren hacer, háganlo, pero nunca más las quiero volver a ver con un pantalón. Y era ropa nueva, era ropa que nos acababa de comprar mi papá. Y a veces es doloroso, hermana, sacrificar y decir, ay, hermana, pero me han costado todos estos pantalones, todas estas blusas. Y es doloroso ese cambio, pero hermanas, tenemos que soltar, tenemos que aprender a dejar, es doloroso sacrificar. Debemos de alimentarnos y soltar. Dice ahí en Isaías 28, en el libro de Isaías 28, este texto está, hermanas, tremendo. Mi esposo dio una tremenda enseñanza de este texto y wow. Ese Isaías 28, versículo del 10 al 13, lo voy a leer, dice así. Dice 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y en el versículo 13 dice así, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hermana, qué tremenda la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no queremos soltar, ¿verdad? Vienes a la iglesia y te dicen, tienes que ser fiel. Ah, otra cosa que me dice el pastor, aquí me lucho, ¿verdad? Y lo cargamos. Tienes que leer tu Biblia, tienes que orar. Ah, sí, ya lo sabía. Nos echamos otro mandamiento, ¿verdad? Hay que cambiar nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario. No podemos, de una fuente no pueden salir dos aguas, ¿verdad? Ah, otro mandamiento. Y vamos de mandamiento en mandamiento, de mandato tras mandato, ¿verdad? Tienes que cambiar tu forma de vestir, otro. Y vamos apilando. Mi esposo, cuando dio esta predicación, dio un ejemplo, pasó a uno de mis niñitos, ¿verdad? Y les puso en sus manos un bloc, un tabique, y les puso, hasta que les fue apilando, y como son chiquitos, pues ya no pudieron, ¿verdad? Y se iban. Y dice, eso es lo que va a pasar cuando nosotros venimos a la iglesia y no queremos cambiar. Y dice la Biblia, les será mandato tras mandato, renglón y renglón, hasta que caigan de espaldas y sean quebrantados. Hasta que estés tan cargado de todo lo que no has hecho para el Señor, de todo lo que el Señor te ha dicho que hagas y no lo has querido hacer,
y dice hasta que caigan de espaldas y sean quebrantados. ¿Por qué los cristianos, por qué hay tantas hermanas, tantos hermanos que se apartan del Señor? Porque están viniendo a la iglesia y no están poniendo por obra en sus casas, en sus hogares, porque están escuchando la palabra de Dios y no están siendo transformados. Están nada más acumulando, acumulando mandato tras mandato, renglón tras renglón, hasta que vienen a ser quebrantados y va uno y les visite. No, ya no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Porque no, ahí piden mucho, y piden muchas cosas, pero realmente cuando dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor te pide algo, hermana, hazlo. Si el Señor en tu corazón te está diciendo, si el Santo Espíritu de Dios te está obrando en tu corazón y te dice, quiero que hagas esto, hazlo, hermana. Quiero que cambies esto, hazlo. Antes de que se acumule mandato tras mandato tras mandato, renglón tras renglón, ¿verdad? Un poquito aquí, un poquito allá. Ay, Señor, tanto que hacer y no he hecho nada. ¿Por qué? Porque vivimos disfrazados. Porque nada más nos ponemos nuestro disfraz cada domingo y realmente con los mandatos del Señor no estamos haciendo, no los estamos llevando a la práctica. Dice ahí, hasta que sean quebrantados, enlazados y presos. Los mismos mandamientos que no estás llevando a cabo. En lugar de serte de bendición, dice, te van a hacer, la carga va a ser tan pesada que te van a hacer ir de espaldas y ser quebrantada. Hermana, volvemos a la oruga. ¿Qué pasaría con esa oruga si se alimenta, se alimenta, se alimenta y no suelta? Está destinada a morir, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una cristiana escucha, cuando viene tu pastor, cuando viene la esposa de tu pastor, cuando lees en la palabra de Dios, cuando escuchas predicación y no cambias, hermana? Estamos destinadas a esto, dice la Biblia, a ser quebrantados. Yo no quiero para ninguna de ustedes eso, hermanas. Por eso ahorita les felicitaba que están usando para bien esta tecnología, el escuchar la palabra de Dios. La siguiente etapa de la oruga, después de que se ha alimentado suficiente, dice que inclusive es denominada como una máquina de devorar. Devora, no, no come, devora como una máquina. Dice, la siguiente etapa es estar en el capullo. Si la oruga en sí es fea, el capullo es aún más feo. Bueno, a mi parecer, ¿verdad? Uno los ve y, como que ni lo quiere uno tocar. En esta etapa, la oruga deja de moverse. En esta etapa se queda quietecita, ¿verdad? Y se abandona. ¿Por qué? Porque si viene algún depredador, porque si pasa algo, ella no puede defenderse, ya no puede huir, se queda quieta. Hermana, cuando tú y yo estemos en el capullo, cuando nosotros estemos en ese capullo es cuando nosotros dejamos de luchar con el Señor. Cuando Él nos dice, quiero que cambies esto, y tú dices, sí, Señor. Cuando Él te dice, quiero que seas fiel, y tú dices, sí, Señor, ¿verdad? Voy a dejar de luchar, me voy a abandonar a lo que tú quieras, a tu voluntad. Es cuando estemos en ese capullo, cuando dejamos de titubear. Y nos quedamos quietecitas y nos paramos firmes por Cristo y decimos, pues venga lo que venga, Señor, yo estoy en tus manos. Esa oruga en ese capullo ya no puede huir, ya no puede escapar, ya no puede defenderse ella por sí misma, ¿verdad? Es cuando nosotros estemos en ese capullo, es cuando nosotros decimos, Señor, ya no voy a huir, voy a hacer lo que tú quieras. En Salmos 46, 10 dice. En Salmos 46, 10, la palabra de Dios nos dice, el salmista David está diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido. Dice, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. ¿Verdad? Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No necesitamos dejar de luchar, dejar de batallar, dejar de oponernos, de oponer resistencia. Necesitamos dejar de salvarnos por nosotras mismas. Y dice, estate quieto y conoce. Es hermoso cuando te quedas solamente esperando en Dios. Y Él derrama en su bendición y tú conoces y tú dices, wow, ¿verdad? Dice aquí, conocer que yo soy Jehová. Es bien hermoso, hermanas. Y en ese capullo, esa es la etapa, ¿verdad? De la otra, cuando está en el capullo y deja de moverse, deja de luchar, deja de titubear, cuando se entrega por completo,
y cuánto necesitamos, hermanas, dejar de titubear, de entregarnos al Señor, entregarle todo aquello que nos estorba y decir, Señor, pues no puedo, ¿verdad? Me quedo quieta para que tú me guardes, para que tú me cuides como esa oruga en ese capullo. Quédate quieta y deja que el Señor obre. Como mujeres es muy difícil, a mí me es muy difícil, porque cuando viene el tiempo de la prueba, cuando vienen los problemas, en mi naturaleza está el querer buscar la solución, el buscar, el voy con mi esposo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y él es un hombre sabio, más que yo. Bueno, yo no soy sabia, él sí, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por su vida, porque él espera, y si algo he podido aprender de él, es esperar. A no moverme, estar quieta, aunque yo lo quiero hacer, ¿verdad? Aunque yo quiero moverme. Él me dice que espere, y es cuando vemos la mano de Dios obrando. Debemos de quedarnos quietos y confiar. El no quedarte quieto es no confiar en Dios. Es decir, yo puedo buscar mi propia solución. Déjame salir corriendo, Señor, yo ahorita lo soluciono. Espérame. Y no debe de ser, ¿verdad? Quédate quieta y espera. Cuando ya no sea una batalla ser fiel a la iglesia, cuando ya tengas una relación, una vida constante con Dios, cuando esa oruga está en el capullo. En el capullo pasa algo peculiar. Se ve raro, pero cuando estás en ese capullo, parece no haber vida adentro. Muchas veces cuando era niña los miraba ahí, vivíamos en el campo, en un pueblo, y veía a veces capullos y me daban ganas como de abrirlos para ver si había algo adentro realmente, porque estaba quieto, había hasta como telarañas ahí y parecía no tener vida. Me daban ganas de abrirlos, nunca me atreví, ¿verdad? Nunca me atreví, pero me daban ganas de abrirlos. Hermana, y así debe de ser nuestra vida en Cristo. Cuando la oruga en el capullo parece no haber vida ahí. Dice ahí en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2:20, un versículo muy conocido, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice aquí el apóstol Pablo: y ya no vivo yo. Cuando tú puedas hacer tuyas esas palabras, hermana, es que estamos en ese capullo. Cuando la oruga está en el capullo, cuando está en medio de toda esa transformación, parece no haber vida, pero adentro está ocurriendo algo increíble. Adentro está habiendo tantos cambios, tanta transformación. La oruga sufre dolor, ¿verdad? Y nosotros debemos de decir: Señor, ya no vivo yo, estoy en ese capullo. Dentro de mí debe haber una transformación, están pasando cosas. A veces duele soltar cosas, ¿verdad? Pero yo debo de estar en esa transformación. Hay muchos que te van a decir: ah, ya no tienes vida propia. ¿Otra vez a la iglesia? Allá te la pasas metida. ¿Por qué vas tantas veces? ¿Por qué das tanto? ¿Y sabes por qué va a ser? Porque y así te van a decir: parece que ya no tienes vida propia. Y amén, gloria a Dios, da gloria a Dios cuando eso pase, porque quiere decir que estás en el proceso, que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, como esa oruga está en ese proceso, ¿verdad? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Debemos dar gloria a Dios, estamos en proceso. Aunque para todos los que están a nuestro alrededor, miren nuestro capullo desde afuera y parezca que no hay vida, nosotras sabemos que estamos más vivas que nunca, ¿verdad? Porque servir a Dios es la mejor vida que puede uno vivir en este mundo. Cuando parezca que ya no hay vida en nosotras, que ya no tenemos vida propia, estamos más vivas que nunca, ¿verdad? Sirviendo a nuestro Dios. Dentro del capullo, la oruga cambiará completamente a ser un adulto completo. Ser un cristiano maduro. Un cristiano que ya no se va a la primera. Una cristiana que ya no está esperando a ver qué le dicen, sino que ella solita ayuda, que ella solita apoya, que ella edifica a otros con su vida.
Estamos en un proceso, hermanas. Yo no puedo decirles que yo ya soy una mariposa hermosa y madura, pero estoy en un proceso de un cristiano maduro. Una bella mariposa, cuando vemos una bella mariposa, no hay duda de que sufrió un cambio. A veces nosotros vemos y la gente nada más va a mirar el resultado. ¡Ay, mira qué bonita mariposa! Aquí en Nayarit hemos visto, y más rumbo a la sierra, ahí por donde están los suegros de Jackie, unas mariposas grandotas, blancas. Y ay, esas sí las queremos ver de cerca, pero ¿quién quiere ver la oruga? Nadie. Nos gusta ver los resultados, pero no sabemos todo lo que hay atrás de todo eso, todo lo que se batalló, todo lo que se sufrió, por todas las luchas que se pasaron. Hermanas, cuando vemos una mariposa, no hay duda de que hubo un cambio, una transformación. Y así debe de ser en nosotros, hermanas. Debe de ser evidente que, como dice en el versículo 16 de 2 de Corintios 3, de que Cristo dice, porque el que está en el Señor, porque el Señor es el Espíritu, perdón, en el 16, cuando se convierta en el Señor, el velo se les quitará. No debe de haber una duda de que estamos en el Señor, de que nos convertimos en el Señor. Tiene que ser algo evidente, porque si no, nada más estamos siendo disfrazadas. ¿Y cuánto tropiezo traen los disfraces? Debe de haber una transformación. Cuando vemos una mariposa, podemos ver que hubo una metamorfosis, una transformación. Nuestra meta debe ser que no debe de haber ni un rastro de mí, ¿verdad? Cuando vemos esa mariposa, ni por aquí nos pasa que fue una oruga fea. Debe de ser nuestra meta, hermanas. Ya no debe haber ni un rastro en mí, ni un rastro de lo que era yo, malhumorada, enojona, rencorosa, amargada. En el versículo 18, voy a leerlo nuevamente, dice: Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Que no haya rastro de mí, que sea ahora el reflejo de Cristo lo que ven otros en mí, ¿verdad? Que sea una transformación. Yo no sé en qué etapa estás, hermana, si estás en la etapa de alimentarte, si estás en el capullo, ¿verdad? O si ya eres un cristiano completo, un cristiano maduro, un cristiano que trabaja. Pero yo quiero animarte en esta mañana, que no quede rastro de nosotras, que no quede rastro de Brenda, que no quede rastro tuyo, que lo único que puedan percibir al mirarnos es una transformación completa y a Cristo en nosotras, que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas, dice la Biblia aquí, como un espejo, no un espejo empañado, no un espejo quebrado, una imagen clara de lo que es el Señor. Vamos a orar. Padre, mi Señor, yo no soy lo que debería de ser. Aún me falta mucho, mucho por aprender, mucho por cambiar, mi Señor. Ayúdame a estar quieta. Ayúdame, Señor, a dejar, a abandonarme, Señor, en tus manos, a tu cuidado, a tu protección, a tu voluntad, mi Señor. Ayuda a cada hermana que escuchó esta pequeña enseñanza, mi Dios, a permanecer, a escuchar, a cambiar, a soltar, a que haya una transformación. Porque cuánto, Señor, podríamos hacer en las iglesias, cuánto podríamos, Señor, hacer en tu obra con cristianas transformadas, mi Dios, reflejando a Cristo en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a ser mejores para ti cada día, porque tú eres digno, porque tú mereces lo mejor, mi Dios. Gracias por tu palabra, porque es bendita, Señor, y nos ayuda. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Dios siempre nos habla, siempre, yo creo que constantemente nos está mandando. Yo leía recientemente, ¿verdad?, en Mateo,
Y como el Señor decía, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de, a tus polluelos debajo de sus alas y no quisiste, ¿verdad? Y yo creo que el Señor sigue queriendo juntarnos a nosotros debajo de sus alas para poder cubrirnos, protegernos, bendecirnos y bueno, esa gracia, ¿verdad? Que solamente Él da y muchas veces nosotros no queremos, ¿verdad? De la misma manera. Y y también otro pasaje, ¿no? Que dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y lamentablemente la razón por la que batallamos tanto en dejar ciertas cosas es porque ahí está nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón no está en hacer la voluntad de Dios, no está lamentablemente, ¿verdad? En seguirlo. Queremos sus bendiciones, queremos su presencia, queremos que Él nos ayude. Pero de nosotros no queremos, ¿verdad?, tener un compromiso con Dios y sobre todo una transformación, como dices, ¿no? Y aguantar ese cambio, soportar, ¿verdad?, lo que tenga que venir con tal de honrar al Señor con esa transformación, con eso maravilloso que Él tiene planeado hacer de nosotras. Y espero, hermanas, que de verdad tomemos decisiones importantes en nuestra vida. Esta enseñanza la hermana Brenda ya la había compartido con nosotros en una conferencia de mujeres y yo le dije, Brenda, por favor, compártenos, la verdad, porque es algo bien necesario. Y yo me veo en esa lucha también, ¿verdad? Cuando era joven, señorita en casa, ¿verdad? Que nadie me decía que, pues, no, ¿verdad? Que tenía que cambiar ciertas cosas y al momento de yo querer hacer la voluntad de Dios, sí, sí dolió, sí batallé. Pero sin embargo, Dios en su gracia nos fortalece y nos anima y nos da todas las herramientas necesarias, ¿verdad? Dice, bástate mi gracia. Solamente la gracia del Señor nos basta para poder vencer ese amor al mundo, para cambiarlo en el amor al Señor y darnos incondicionalmente a Él, ¿verdad? Y yo creo que es bien necesario que tomemos decisiones, hermana. Usted anote, vuelva a escuchar la enseñanza. Si en algo el Señor le habló, vuélvala a escuchar porque es bien necesario que podamos tener convicciones para nuestra propia vida, pero más adelante también, Brenda, yo creo, para bendición de nuestro hogar, ¿verdad? Y pues que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría y entendimiento. Y muchas gracias, Brenda, de tremenda, tremenda bendición, la verdad, bien necesaria para mí. No sé si tienes alguna petición de oración, Brenda, que nos quieras compartir para estar orando también por ti y de alguna manera ser igual de bendición para ti a través de la oración. Sí, me gustaría que oráramos por dos jovencitos que asisten a la iglesia. Su nombre es Juan y Christopher. El martes nosotros no teníamos conocimiento, ellos vienen solamente, bueno, vienen los domingos, a veces vienen los dos servicios, pero por mayormente vienen solo a uno, un hermano pasa por ellos. Y el martes nos avisó el hermano que inclusive salió en las noticias aquí en Nayarit que fueron a la playa, el domingo no vinieron. Fueron a la playa con su familia y uno de ellos, no sabemos quién, estuvo a punto de ahogarse. Su papá entró a rescatarlo, pero el que murió fue su papá. Dice que tuvieron que esperar alrededor de 3 horas a que el mar sacara su cuerpo porque se hundió y que el niño había sido trasladado a un hospital porque pues también casi pierde la vida. Ayer, por muchas circunstancias, una y otra y otra y otra, no pudimos hacerles una visita. Ahorita terminando, vamos a echarles una vueltecita. El Señor nunca quiso venir a la iglesia, se le invitó a él, a su esposa, a su abuelita de los niños, y nos decía, no, ahorita no. Y ese ahorita ya es demasiado tarde para él, pero queremos ir a visitarles si el Señor nos permite hoy mismo. Y quisiera que oraran por ellos, por su familia, por Juan y Christopher. También quisiera pues pedirles de su oración. Estamos en oración para que el Señor nos supla para la construcción de la iglesia. En una iglesia siempre hay cosas que construir y aquí estamos en lo mismo, en la construcción de los baños, en la construcción de un salón. Nos es muy necesario un salón para los niños. Entonces, necesitamos pues de sus oraciones para la construcción. Vamos a estar orando por esa petición, Brenda, de verdad, que el Señor le supla, ¿verdad? Y sobre todo, les use también al ir a visitar a la familia, les dirija en las palabras, ¿verdad? Que tienen que hablar, y sin duda alguna, pues Dios va a hacer una obra ahí en sus corazones, ¿verdad? Y ver la importancia
de no dejar las cosas para después, ¿verdad? Sino de verdad, pues que Dios nos da tiempo, pero no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Y vamos a estar orando por eso, Brenda. Y pues vamos a leer algunos comentarios que están entrando ya para despedir. Dice la hermana Rosita Báez: gracias, hermana Brenda, por dejarse usar por nuestro Dios. Tremenda enseñanza. Dios la siga usando de gran manera. También la hermana Maribel de Oliva dice: gracias, hermana Brenda, su enseñanza es de grande bendición para cada una de nosotras. Amén. La hermana Rosy Cuenca dice: saludos, hermana Jackie y Brenda. Amén. Saludos, hermana. También la hermana Maribel de Oliva dice: ayúdanos, Dios, para que podamos ser transformadas. Amén, hermana. También la hermana Edith López dice: excelente enseñanza, Dios las bendiga, hermanas. Amén, hermana Edith, saludos. La hermana Cata dice: muchas gracias, hermana, es tremenda bendición escucharlas. Que Dios la bendiga. Amén, hermana. Saludos. También Siria dice: de mucha bendición esta enseñanza, amiga. Dios te siga usando grandemente. Amén, Siria. Amén, saludos. También la hermana Patti, de La Parra, dice: amén. Hermana Brenda dice: de mucha bendición su enseñanza. Eres ejemplo en mi vida. Dios te siga usando y nosotros oramos por ustedes. Amén. Saludos, Patti. Dios te bendiga. Qué bueno que nos acompañas. La hermana Rosy Ramírez dice: amén, hermana. La hermana Yajaira Castrejón dice: amén, hermana, muy buena enseñanza, Dios les bendiga. La hermana Nuri de Perú dice: amén, amén, dice. Maribel de Oliva dice: amén. La hermana Edith López dice: amén. La hermana Marta Anaya dice: buen día, Dios les bendiga. La hermana Rosy Cuenca dice: saludos, hermanas, Dios les bendiga. Y bueno, aquí varios amenes, ¿verdad? Pues muchas gracias, Brenda, por haber estado con nosotros. Gracias por compartirnos nuevamente esta enseñanza. Y bueno, tú ya eres más de esta casa que de ninguna. ¿Verdad? Gracias por siempre estar dispuesta y que el Señor te siga usando. Sabes que te quiero mucho y te mando un gran abrazo y espero ir por el tecito que me prometiste. Ya no puedo tomar café, pero un día de estos voy por el té, ¿eh? Ya dijeron. Y bueno, hermanas, nosotros nos despedimos en esta mañana, pero recuerde que el día de mañana va a estar la hermana Lupita Martín, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana, igual en la hora de gracia. Les invitamos a que no se lo pierdan y sigamos aprendiendo de los nombres del Señor. Y también, hermanas, nosotros nos vemos el día martes, si así Dios lo permite. Te quiero mucho, Brendita. Saludos a todas, hermanas. Sigan caminando con Dios y un gran abrazo para cada una. Nos vemos, Brenda. Dios les bendiga. Después.